que nuestros hijos, desde que son muy, muy pequeñitos, siempre tratan de darse a entender y de comunicarse con sus papás. Ahora, a partir de los 12 meses o incluso antes, los bebés empiezan a balbucear tanto y tanto y tanto que es importante que como papás les demos pie a conversar con ellos. Este pequeñito que vemos en pantalla, de verdad que se vuelve bastante divertido. Miren, escuchen un poquito. Ellos hablan su propio idioma. O escuchen a este pequeño. Usted y yo tenemos que hablar. ¿Por qué no comes la papa? Explícamelo. Así que, importante, mamá y papá, háblenle tan a menudo que no importa que se canse de su voz. Ustedes háblenles todo el tiempo para que vayan escuchando, asociando las palabras con las acciones. Y también, importante concentrarte siempre en lo que está tratando de decirte. Sí. No importa si no pronuncia las palabras correctamente, lo importante es que le pongas atención y puedas complementar su frase. O ya ven, empiezan a hablar y terminan con las últimas tres letras de la palabra y es importante reafirmar lo que ellos nos dicen. Oye, ¿pero a poco las mamás entendemos perfecto el idioma de los bebés? Sí. A veces tenemos que traducir y decir, oye, es que está diciendo esto, ¿no? Me encanta porque desde el vientre podemos conversar con nuestros hijos. Le hablamos y ya verán cómo hay una reacción de una patadita o un codazo. Es maravilloso. No dar por hecho las cosas. Siempre estarle platicando lo que estás haciendo. Te estoy cambiando el pañal. Vamos a preparar agua. Estás comiendo tal cosa. Ser muy explícita. Traten siempre de hacerlo de manera divertida. Sálganse al parque, observen las cosas y hablen de eso. Esto fue ATM. ¡A toda mami! ¡Gracias, ATM! ¡A toda mami!